Jurdiñano, con sus 1.900 habitantes, es parte de la Unión de Municipios de la Tierra del Este y se ubica en el contexto del área del Salento, a pocos kilómetros de Otranto, en el lado central levantino de la provincia de Lecce. Definido correctamente como el Jardín Megalítico de Italia, el municipio de Jurdiñano conserva un impresionante patrimonio histórico monumental. Se remonta a la edad de los metales y se puede identificar en la presencia abundante de dolmen y menhir que embellecen el paisaje rocoso. El territorio conserva cuidadosamente los antiguos vestigios de la civilización agrícola pastoral del Salento y es el campo el que ofrece evidencia de la floreciente industria agrícola. Sigue siendo exuberante en los olivares bien cuidados y en la arquitectura rural tradicional, como las de las pallare y las paredes de piedra seca que decoran y marcan el paisaje que rodea la ciudad. La fragrante brisa del cercano canale d'Otranto golpea el verde campo, donde el olivo crece y se ramifica en vastos bosques que se extienden por todo el territorio circundante. Durante siglos, la producción de aceitunas ha sostenido la economía de Jurdiñano y aún hoy el aceite exprimido de las aceitunas de esta tierra se destaca en el sector agroalimentario del Salento, en particular por su autenticidad y exquisitez. La abundancia del campo y sus frutos reaparecen en la tradición culinaria de Jurdiñano, que revive con pasión y refinamiento en las actividades de restauración que animan el antiguo pueblo. La cocina típica se convierte en la protagonista de las famosas mesas de San Giuseppe, una antigua costumbre del territorio idruntino. De hecho, cada 19 de marzo, con motivo de la fiesta del santo, la comunidad de Jurdiñano utiliza mesas llenas de platos locales sabrosos y genuinos, de los que beneficia toda la comunidad. En la antigüedad, las mesas de San José representaban un momento de intercambio cristiano en signo de hospitalidad cordial y caridad hacia los más necesitados. La antropización del territorio se remonta a tiempos antiguos, aunque las primeras fuentes de archivo relativas a Jurdiñano se atestiguan durante la dominación normanda Suabia, cuando Tancredi d'Altavilla concedió el feudo a Nicolò de Noa. La historia de la comunidad de Jurdiñano reaparece caminando por las pequeñas calles de la antigua aldea. Aquí usted redescubre el encanto de la autenticidad del Salento y es fácil permanecer encantado por los colores cálidos de los edificios que se destacan riendo en el cielo azul. El tormentoso pasado de la frontera del Salento, en el contexto de los ataques e incursiones turco-otomanas, reaparece en varios edificios que se alzan en el centro histórico. Este es el caso del Palazzo Villei, un edificio con una fachada de torre que data del siglo XVI y se caracteriza por el imponente portal almohadillado. En Jurdiñano, la historia se muestra a los visitantes en sus espléndidos bordados histórico-artísticos que muestran el importante pasado imbuido de la cultura italo-griega y la tradición religiosa todavía presente en la vida comunitaria actual. Visitar Jurdiñano es como caminar en los jardines de la memoria milenaria del Salento, acompañada de una gran sensibilidad para la recepción turística y la mejora cultural.
El corazón del centro histórico de Giurdignano se encuentra alrededor de la iglesia parroquial y el palacio baronial de la ciudad. Una serie de casas y palacios encierran la Piazza Municipio, donde destaca la aguja barroca de San Rocco, construida en el centro de la ciudad en 1772 por la comunidad de Giurdignano, que honró así a su santo patrón. Las calles del centro se ramifican alrededor de la plaza, donde convergen las arterias principales de la ciudad. La fisonomía de la arquitectura urbana de Giurdignano está dominada por la presencia de bloques de pisos de una sola planta, pero también hay ejemplos importantes de construcciones resultado de la renovación de los edificios y del crecimiento económico del siglo XVIII. La plaza se caracteriza por la fachada de la iglesia parroquial, una iglesia construida durante el siglo XVIII. Las tres estatuas que superan el portal de entrada representan a Cristo junto con los profetas Elías y Moisés en el contexto de la transfiguración de Jesús. Ilustran el nombramiento de la iglesia matriz de Giurdignano. Los nichos laterales dan la bienvenida a las efigies de los dos obispos doctores, Santo Agustino y Sant'Ambrogio. El interior del edificio se abre a un plano de cruz latina. Son evidentes los estucos opulentos y los pigmentos vívidos que realzan y embellecen la estructura, el corazón de la devoción de Giurdignano. A pocos minutos del centro histórico es posible admirar el característico Trapitello del Duca, una trituradora de hipogeos construida en el lejano 1518 y activa hasta la década de los 40. En el interior se encuentran los equipos originales utilizados en el pasado para la producción del aceite, un producto precioso de la economía feudal del Salento. Los nichos que se ramifican en las paredes una vez dieron la bienvenida a las aceitunas descargadas por los trabajadores de las aberturas colocadas en la parte superior. En la piedra característica crecida en exceso, según el origen, los frutos se conservaban y se dividían antes de prensarlos. La visita al molino parece resentir los latidos de esta antigua estructura. Las órdenes de los naquiros, las voces excitadas de los trapitari, el nitrito de los animales y el chirrido de la fatiga de las prensas en funcionamiento. El Palacio Baronial de Giurdignano representa el legado del poder aristocrático de la familia Alfarano Capece, señores del lugar desde el siglo XVIII hasta la subversión del sistema feudal. Su volumen se encuentra en el lado sur de la ciudad antigua y su acceso está garantizado por un portal rústico característico ubicado en Piazza Municipio, en el corazón del pueblo. La historia de la construcción de la estructura comenzó en el siglo XV, cuando una torre del siglo XV se destacó como su primer núcleo, aún distinguible en el lado sureste. A
al final de los trágicos eventos de 1480 como resultado de la agresión turco-otomana de Otranto y los feudos del Salento, el edificio sufrió importantes cambios estructurales para adaptar mejor los sistemas defensivos. Pero es en el siglo XVII que se producen cambios de una estructura militar a una residencia noble, como ocurre en la mayoría de los edificios defensivos de Tierra de Otranto. Este periodo data de la construcción de la entrada monumental decorada con una encantadora bóveda de barril. Con la familia Alfarano Capecha, el edificio se verá enriquecido por importantes elementos nobles como la Galería Palazzo, adornada con una serie de frescos recientemente terminados. Otro símbolo de refuerzo estructural es el balcón monumental que decora parte de la fachada exterior. Entre los activos mejorados por el SAC Portad Oriente, hay el edificio que ha sido renovado recientemente gracias al compromiso de la administración municipal y hoy en día es un importante contenedor cultural de la comunidad giurdignanese. En giurdignano, los testimonios del mundo ítalo-griego del Salento son ricos y variados, una cultura que durante siglos ha influido en la tradición artística, lingüística y religiosa de la Tierra de Otranto. El legado del monasticismo oriental es evidente en el complejo de la abadía llamado Le Cento Porte, ubicado en el campo levantino en la zona de Giurdignano. Los restos se remontan a la Edad Media y a una fundación monástica ítalo-griega que pertenece, según algunos historiadores, a los siglos V o VI. La estructura sufrió cambios sustanciales a lo largo del tiempo, especialmente durante la dominación normanda. La iglesia, según la tradición, fue dedicada a los santos Cosmas y Damián. Hipótesis apoyada por la antigua presencia de frescos atribuibles a los dos santos médicos, como lo demuestra el arzobispo de Otranto en su visita pastoral de 1608. Otra joya del patrimonio cultural de Giurdignano es la cripta del San Salvador, excavada en el Banco Tufaceo en las afueras al sur del centro histórico. Este es un edificio religioso bizantino que se divide en el subsuelo en tres naves y tres ábsides, divididos por la característica bema, que se remonta al siglo VIII como tipologías arquitectónicas. En el interior se pueden admirar varios fragmentos de frescos, pinturas que una vez enriquecieron las paredes de la iglesia. Las bóvedas son admirables, talladas en la piedra viva y ricas en el encanto antiguo. La cripta de San Pablo representa la unión del mundo megalítico con la devoción religiosa de Giurdignano. En el banco de rocas que alberga el menhir homónimo hay una apertura hipogea que muestra un fresco de San Pablo, un santo protegido contra las mordeduras de animales venenosos. No es casual que la imagen del apóstol esté flanqueada por una araña que intenta tejer su red,
como testimonio de la relación que une San Pablo con el fenómeno típico del tarantismo. El municipio de Giurdignano es conocido en el mundo cultural y turístico de Apulia como el Jardín Megalítico de Italia. No es casualidad que el territorio de Giurdignano sea el hogar de muchos menhires y dolmenes de la era de los metales y se distribuya en el pueblo como el campo circundante. La administración municipal ha promovido varios caminos para la mejora del patrimonio megalítico. Interesante es el itinerario que incluye los dos menhires gemelos en Piazzetta Biconuovo como una parada inicial. El primer menhir tiene una altura de 2,5 metros y se caracteriza por un vástago octagonal. El otro alcanza la altura de 2,40 metros y es cuadrangular. Cerca del Trapitello del Duca es posible continuar el paseo para admirar el majestuoso Menhir de Vecindades 1, llamado así por la preexistencia de una granja que se encontraba en el territorio. El menhir supera los 3 metros de altura y es muy probable que en los siglos pasados haya sido cristianizado y utilizado como hosanna. En la misma zona también se encuentra el Menhir de Vecindades 2, caracterizado por su base rocosa que lo eleva desde el suelo hasta más de 4,5 metros de altura. Continuando hacia el campo se encontrará el Dolmen Quattro Macine o Dolmen Stabile, ubicado entre las fronteras de Giurdignano y Giugianello. Identificado por Pasquale Maggiulli en 1893, el monumento supera el metro de altura y marca 2,60 metros de ancho y 1,80 metros de profundidad. Entre luces y sombras es sugerente seguir la ruta megalítica incluso después de la puesta del sol, gracias a la iluminación presente durante la mayor parte del viaje. Rico es el escenario megalítico que te permite evocar una civilización misteriosa, llena de encanto, pero evolucionada. Un pueblo que poseía un conocimiento tecnológico especial y una organización social adecuada que permitía la realización de trabajos impresionantes que llegaron a nuestra era.